La diversidad de montajes para todos los gustos en géneros tales como stand-up, comedia, drama, además de teatro clásico, infantil y musical, traerá este año la decimoctava versión del Festival de Teatro de Invierno Osorno 2014. El evento es organizado por la Municipalidad de Osorno, que se realizará entre los días 14 al 18 de julio en el Hotel Sonesta, y cuyo lanzamiento se realizó en la sala de sesiones. En la cartelera de este año está absolutamente diferente. Hemos puesto énfasis en que no se centre solamente en el monólogo, en que una persona se para solo el escenario y cierto desarrollo de una comedia, un drama, cierto, es diferente. Hoy día hemos contratado a compañías con cinco o seis actores que realmente tengan un contenido diferente que deje una enseñanza, ¿cierto? O que el, el rato de esparcimiento eh, en la comedia que se presente, que sea realmente entretenida y que la gente realmente disfrute. Estos eventos creo que nos, nos llevan a tener esa reunión familiar eh, con amigos, ¿cierto? A participar en una forma distinta. Eh, la idea de esto, eh, no tan solo nosotros estamos part haciendo partícipe a la comunidad, sino que también a, a todo el público que llegue a esto y eh, que nos vean de una forma diferente de acercamiento hacia la comunidad. Las obras nacionales que se presentarán en este evento son La Remolienda, El Virus, Viejo, Guatón y Pelao y Manei, El Cabaret del Consumismo protagonizadas por conocidos actores como Íñigo Urrutia, Yamila Reina y Gustavo Becerra en tanto las obras regionales que se darán cita son Personal, La Vieja, Quién nos Entiende Don Quijote de la Mancha y Colbe con la esperanza puesta a lo que se debe sumar la obra infantil Los Tres Chanchitos mayores informaciones se pueden obtener en la Municipalidad de Osorno.